Hi everybody, it's so nice to be back. Today we're going to start working a little bit on our fine motor skills, in which we're going to start working a little bit with how we use our pen and how we trace some geometrical figures and how we also cut. For today, we're going to do three works in total. We're going to do two worksheets and a little fun activity for afterwards. So for today, what we're going to be needing, these two printables in bond paper, okay? We're going to be needing this printable over here in a white cardboard, legal size white cardboard, okay? Then what we're going to need is some scotch tape. We're going to be needing some yarn, some scissors, and markers, okay? So, to begin with, we're gonna start with our worksheet number one, in which I'm gonna ask you guys to really nicely put your name in the front part of our page where it says name. Really, really nice drawn. For example, my name is Sandra, so I'm just gonna put Sandra. Take your time, I wanna see a nice handwriting. So do it nicely and try doing it the same size, okay? Don't forget that the first letter on your name and the first letter on your last name have to be capital letters, right? There we go. Okay, chicos, como les iba diciendo, hoy día vamos a trabajar en tres cosas. Vamos a hacer nuestras hojas de trabajo, que son dos, que tienen que ser impresos en hojas bond, estas dos, la de las espirales y la de la flor. Y para posterior vamos a trabajar en una actividad didáctica, entonces en esta tenemos que imprimirla en una cartulina blanca tamaño oficio. ¿Okay? También vamos a necesitar scotch, vamos a necesitar lana, tijeras y marcadores, ¿ok? Entonces, como les decía, en las primeras hojas pongan su nombre bonito. No se olviden que tienen en la primera letra de la palabra, tiene que ir con mayúscula, y la primera letra del apellido también con mayúscula, ¿no? Háganmelo bonito el nombre para que se lea súper bien. Ok, empezaremos entonces con el proyecto. To start up with our project, what I'm going to be needing, it depends on you guys, whichever color you want to use, okay? So, I want you to go all the lines with your marker. You can choose whichever markers you want, but you have to do it really nice and follow the lines. I don't want you going out of the line. Just go really, 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 really slow all the way till the end. Entonces, como les iba diciendo, vamos a hacer estas cinco espirales. Las cinco espirales las podemos hacer con los colores que nosotros queramos, los marcadores. Usa un color para cada espiral, no importa cuál sea. Cuando vayamos trabajando la espiral, vamos trabajando súper lentito, siguiendo las líneas punteadas, todo alrededor. No quiero que se pasen de las líneas, tienen que ser igualita a líneas, entonces háganlo con mucha calma y precisión. ¿Ok? Entonces empecemos a trabajar en las cinco espirales. For our second project, we're going to start, as it says over here, it says trace the spirals, ovals, and circles.
Acá, como dice en el proyecto, dice, traza las espirales, los óvalos y los círculos. Eso quiere decir que vamos a tener que trazar acá las espirales de acá. ¿Dónde tenemos círculos, chicos? ¿Dónde, alguien me puede decir dónde están los círculos? Correcto, los círculos están acá en el sol y en medio de la flor. Y los óvalos, óvalos están considerados aquí en la mariposa. Y una parte semi-ovalada que son las hojas de la flor. As I was saying, our spirals are our flower petals. Our circles are the sun and the middle part of our flower. Our ovals are the butterfly and our leaves. So we're going to begin coloring, beginning with the spirals. I don't know if you want to do a rainbow flower or you just want to do one color flower. It's up to you. Como iba diciendo, chicos, podemos hacer la flor de un solo color o pueden hacer una flor arcoíris. Eso depende de ustedes, de la creatividad o del gusto que quieran hacer. Eso ya los dejo a su criterio. Entonces, empecemos por empezar a trazar en todo nuestro dibujo. So let's begin tracing with our markers all our drawing. Empecemos a trazar todo nuestro dibujo, chicos. Los colores depende de ustedes. Once we're done with our spirals, we're going to continue with our circles. I consider that it should be both the same color since the sun and the center part of our flower are yellow. So I'm just going to use a dark one and I'm going to go around our circles. Considerando que el centro de la flor es amarilla y el sol también, voy a utilizar el mismo color para ambos. Now that I have my two circles, now I'm gonna go to my ovals, in which my butterfly over here, I'm just gonna put butterfly with brown. There we go. And since my leaves are green, I'm just gonna do them green. Ok, para la mariposa he utilizado un café acá y voy a hacer un verde por las hojas para que parezca una flor natural. Vamos con una y vamos con la segunda. Since we're there, I'm just gonna draw the line over here. Voy a dibujar el tallito de la flor y listo. Okay, we're almost done, guys. We're almost done. Now, what are we gonna do? Over here, this part, I'm gonna color this orange. Okay, esta parte de acá, como es dibujo, voy a pintar esto con anaranjado para darle un toque. Cuando pinten con marcador, traten de ir hacia una sola dirección para no arruinar el marcador. Entonces, si van a pintar de arriba abajo, háganlo así. Comúnmente, mucha gente agarra y empieza a dibujar así, ¿verdad? Así, con el marcador. No, no hagamos igual que el lápiz. Con el marcador hay que tener más cuidado y pintar en una sola dirección. Y suavito, sin presionar el marcador. Así no se rompe la hoja. Y no se aplanan las puntas del marcador ni se seca la pintura que tiene adentro, la tinta que tiene adentro.
Okay. Ahí tenemos el sol. We have our sun done. Now let's work on our butterfly. Ahora vamos a ver la mariposa. La cual me gustaría pintarla con verde. Yo la voy a pintar verde, pero ustedes pueden pintar el color que ustedes quieran. I'm just gonna color. Primero voy a delinear. No se olviden que con el marcador se pinta hacia una sola dirección. ¿Lo ven? Entonces vamos a ir pintando. We're gonna start coloring like this. Only one way. Miren acá. Estoy haciendo de arriba abajo. Y estoy avanzando de poquito a poquito y llenando. Wing number one, and now wing number two. Vamos para la segunda línea. The inside of my butterfly, los circuitos los voy a hacer de este color. Okay. Now, there's something that is missing in my picture. Hay algo que está faltando, chicos, en mi dibujo. ¿Qué podría ser? What can that be? Somebody? ¿Alguien se da cuenta qué es lo que está faltando? Creo que es por esta área de aquí, más o menos. In this area. ¿Qué le está faltando? ¿Alguien me puede decir? A mí me parece que le están faltando las antenitas a la mariposa. I think the antennas are missing, aren't they? So let's draw the butterfly's antennas. And how are we going to draw the butterfly's antennas? What shape does the butterfly's antenna have? ¿Qué tipo de forma tienen las antenas de una mariposa? ¿Serán líneas? Should they be lines? Are they ovals? ¿Son óvalos? Are they circles? ¿Son círculos? ¿O son espirales? Or are they spirals? I think they are spirals. Yo creo que son espirales. A ver, yo por si acaso voy a intentar. Voy a agarrar la acá y voy a cerrar. ¿Qué les parece? Parece una espiral, ¿no? Y haremos la otra también así. Entramos así y un pequeño. Entonces tenemos unas espirales. So, we have our work finished. Ya tenemos listo nuestro trabajo. Ténganlo así, por favor, chicos. No se olviden, este es el segundo trabajo. This is our second work. Now, once we've done this, we're going to continue with our third work. Okay, este es nuestro tercer trabajo. En el cual, vamos a hacer lo siguiente. We're going to do this. Also, it depends on you. What colors you want to use, only that the heart and the circle have a specific colors. The other ones can be whatever you want. Pueden pintar del color que ustedes quieran todos los elementos de acá, menos el círculo y menos el corazón. El corazón tiene que ser rojo y este de acá tiene que ser un color rosadito claro o piel. ¿Ok? El resto pueden hacer del color que ustedes quieran. Pero hay una pequeña cosa. Tienen que rellenar con espirales. So we have to work with spirals, okay? So what we're gonna do right now is, I'm gonna fill in my triangle. I'm gonna use a green. So I'm gonna do spirals going outside. Then I'm gonna go little by little inside, inside, inside all the way, okay? Lo que voy a hacer es empezar con las espirales aquí, chicos. Así.
y voy a ir contorneando la figura. Lo mismo vamos a hacer en todas las figuras, ¿ok? Vamos a ir contorneando así hasta llegar al centro. So we're done with our triangle over here, and we did all with spirals, right? Now we're going to continue with our square. I would recommend maybe this square over here to be a blue, un azul. Okay, so let's start doing that same thing with spirals. Hacemos el mismo procedimiento con el cuadrado. Now we're going to continue with our red, same thing. Our circle, it's going to be a little bit different. Para nuestro círculo va a ser un poquito diferente, ¿ok? Vamos a hacer una espiral grande. We're going to make a big spiral, ¿ok? And we're going to start from the middle. Entonces vamos a empezar con una espiral grande, pero empezamos en el centro del círculo, ¿ok? So we're going to do by little, 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 and start like going all the way through, ¿ok? Entonces empezamos desde el centro y empezamos a crear la espiral. Okay, that is our circle over here. Como pueden ver, ahí está el círculo. Ahora vamos a empezar con los cuadraditos de acá, de la misma manera que hemos hecho el círculo, ¿ok? We're going to do the same thing in their squares as we did with our circle. Lo que voy a pedirles es, pueden usar dos colores diferentes, en los cuales dos cuadrados tienen que ser de un solo color y dos, los otros dos cuadrados de otro. Okay, so you can do two the same color and two another color, ¿ok? Entonces empecemos, depende de ustedes el color que quieran utilizar. Number two, and now I'm going to switch colors. Ahora voy a cambiar de color. I'm gonna use yellow. Voy a usar un amarillo. Okay, so
Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 8 piezas con espiral. We have 8 figures with spirals. Now what we're going to do, we already colored these over here. Now we're going to cut. Ahora nos toca cortar. Shall we begin? Estamos cortando. Through the lines. No se olviden sobre las líneas punteadas, ¿ok? First of all, I'm going to put this triangle a little bit like this, okay? So what I'm going to do, scotch tape, and I'm going to just put it right there, like that. And then a little bit more to the side so it doesn't move. A los costaditos para que no se me mueva. Like that. Now a little extra. Se lo puede cortar. Okay, now that I have this, what I'm going to do, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. With a brown marker or with a black marker, si quieres con un marcador negro o uno café, vamos a hacer lo siguiente. I'm going to draw a circle . Let's make it a little bit bigger. One circle . Another circle . Then we're going to do like a little curve like that and let's make a big smile. Like that. Okay? Now, what's next? I have a heart and I have a square, in which I'm going to put this right here. Now, what I'm going to do with this, miren con atención. Aquí tengo el scotch, right? I'm gonna fold the scotch tape like this. Doblo un pedacito del scotch así y la otra así. Entonces está hecho un bollito. I'm gonna put this like right there, like that. Lo mismo. Esta es la parte pegajosa del scotch. Entonces lo que voy a hacer es doblo así y lo pego. Ya tengo dos. I have two. Now our third and last one for this part over here. La tercera y última para la parte de la punta de abajo del corazón. There we go. Presionamos. It's already stick together. Está pegado, miren. Okay, so I have that. And now I have these squares. Tengo esos cuadraditos. Los cuales voy a poner acá. Dos. Y dos. Ahora sí. Nuestra pita, o nuestra lana, perdón. Our yarn. Thank you.
I'm just gonna cut a little bit over here. Considering desde, vamos a ver, voy a bajar esto un poquito más. Here we go. I'm gonna consider a little bit more than my head over here. Dejaremos un tanto así. Esto es así. De la punta. Okay? Like that. Now we have to go long for her for its neck. Hasta su cuellito. Y hasta el medio, que sería hasta acá. Entonces sería más o menos un pedazo así de lana. Ok. Damos la vuelta. We flip this up. Scotch tape. I'm gonna put one. Pongo uno. Pongo dos pedacitos. Right there. Vemos cuán largo queremos que sea el cuello de nuestro muñequito. We see how long we want our neck to be. Right there. One. Two. And one over here. And we're gonna put this one a little bit long. Three. There we go. Ok, ya tenemos el cuello de nuestro muñeco, como pueden ver acá. Y tenemos un pedacito de hilo aquí adicional. Now, voy a subir un poquito más para que podamos ver la imagen. Now what we're gonna do is, we're gonna see how long we want the arms to be. So what I'm gonna do is measure up like this. I think that would be nice, right? Yo creo que es suficiente ese largo. There. Switch this around. Vuelta, vuelta. We hold this like this. Doblamos a la mitad de la lana para ver dónde va a ser el centro. Y vamos a poner esto un poquito más arriba. Ahí. One. And three. Now, in the middle, justo al medio, solo uno, just one. Same thing at the other side. Mismo procedimiento al otro lado. Justo la mitad y solo un scotch. Si tienen extra, se lo cortan con la tijera. So we have that. Y ahora finalmente las piernas. You use the same thing, string, or the yarn. Get a little bit of this. Okay, we're gonna consider that he's gonna have
that long of legs, right? Okay, entonces. Listo. Now we're gonna turn around. It's in the middle, está en la mitad, ¿no ven? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es la mitad. Right there, justo ahí. Ahora esto de acá, mi cuello está un poquito largo del muñequito. Entonces lo que podemos hacer es también lo mismo. Se puede acortar esto, no hay ningún problema. Solo hay que jalar con un poquito de cuidado de aquí arriba. ¿Ven cómo se va jalando el cuello? Con mucho cuidado. Que tenemos eso arreglado. Ya tenemos esto. Y vamos a pegar finalmente las piernas. Número 2, number 2. Okay. Oops. Let's just cut this more. So, we already have our final project, in which we have our little puppet. Okay guys, so I hope you had fun doing this project. Don't forget to post your little puppet. Don't forget to post our worksheet number 2. And our worksheet number 1. Guys, until next class, hugs and kisses for everybody. Bye bye for now.